Desde acá, desde el Centro de Producción y Formación Socialista General Prudencio Vázquez, un centro de formación para el trabajo, educación para el trabajo, especialmente en el área agrícola. Aquí tenemos formación en el área de la horticultura. Aquí tenemos una prueba de esta aula al aire libre y en espacios controlados allá en los invernaderos, donde además de enseñar, hay producción también. Hay producción de rubros agrícolas para el consumo y hay producción para la semilla, que ya vamos a estar hablando de eso con nuestro querido hermano el gobernador Julio León Heredia y con el equipo de científicos y técnicos que me acompañan el día de hoy, entre otros el doctor Eloy Cira, presidente del IBIC, el compañero Juan Pablo Buenaño, que ya lo presentamos, el general Schwab Romaniop, que está por acá también, doctor, ingeniero. Tenemos también al doctor, a la doctora Yomar Blanco, que está por acá, investigadora. Al doctor Gustavo Rojas, allá representante de Elinia en el estado Portuguesa. Y a los doctores Regín Viloria, que está por allá, de Mérida, y Alexander Briceño de... Por allá está Alexander Briceño escondidito, por allá, que viene de Miranda. Con ellos vamos a estar conversando sobre esta experiencia en particular de Prudencio Vázquez acá en el estado de Yaracuy y lo que viene haciendo el Vértice de Investigación y Desarrollo. Les decía que aquí en este centro hay formación para la horticultura, hay formación para la cunicultura. Allá más adelante vamos a estar viendo todo lo que es la cría de conejos, cómo se manejan, cómo se deben criar, los padrotes, todo ese tipo de cosas. Y usted puede venir a comprar aquí las madres y los padrotes para montar su granjita de conejos que está aquí. También tenemos los gallineros verticales, una creación artesanal del estado Yaracuy y el estado portugués en una alianza estratégica de tecnología popular que surgió por allí de la idea de unos amigos, y ahí tenemos una experiencia para replicar en el patio de su casa o replicar en el apartamento si tiene una terracita allí. Tenemos también cría de cachamas, o sea, tenemos acuicultura y piscicultura. Y tenemos también un centro de formación de porcinotecnia, es decir, de cría de cerdo, cría de cerdo. Julio León Heredia, ¿qué información nos puedes brindar para que toda la comunidad, no solo de Yaracuy, sino de Lara, de Portuguesa, de Venezuela, pueda venir? ¿Qué tiene que hacer para venir acá al centro de formación Prudencio Vázquez y formarse en esta área? Bueno, primero que nada, mi coronel, gracias por darnos el honor de visitarnos acá a tierras yaracuyanas. Allá al fondo, como usted lo dice, tenemos el macizo en Irua, la montaña María Leonza. Con todo ese espíritu, hoy nos sentimos, ¿verdad?, honrados con la presencia de ustedes. Este centro, como usted lo decía, tiene como objetivo fundamental en el campo estratégico la formación, contribuir bajo esa metodología de aprender haciendo. Cualquiera puede acudir acá, de hecho las comunidades se acercan, se hace la planificación, todos los lunes se están arrancando procesos de capacitación bajo una metodología que es importante decirlo, que es aprender haciendo. Tenemos en la mañana Simón Rodríguez, a aprender haciendo. En la mañana arrancamos desde muy temprano, a las 7 de la mañana hasta las 10 en el aula, y luego vamos directamente al campo, desde todos los elementos, desde aplicando dentro del concepto, ¿verdad?, de esa gran misión de nuestro presidente Nicolás Maduro, que es garantizar el abastecimiento soberano. Entonces, aquí vamos con un conocimiento pleno, como usted lo decía, que va desde el conocimiento popular autóctono de cómo sembrar, cómo obtener la semilla, cómo obtener el fertilizante, cómo hacer buenas prácticas, a aplicar técnica, a aplicar también tecnología con los elementos propios que podemos contar. Y ese es el proceso fundamental que se lleva a cabo tanto para organizaciones de base, el Poder Popular, consejos comunales, CLAP,
organizaciones campesinas, así pero es. También de manera particular al que quiera venir para acá. Aquí, cuando estábamos llegando al centro de formación, conversábamos con uno de los profesores, maestros de acá del aula, sobre una experiencia de bancos proteicos que más adelante yo quería que la desarrolláramos con mucho más precisión. Pero es bien interesante la experiencia que ellos vienen haciendo para la conformación de la proteína para consumo animal y cómo se pueden tener rendimientos extraordinarios. Pero yo quisiera que la profesora Iraima Centeno, si me permite la cesta, profesora, acá, vamos a hacerle una tomita aquí a esta cestica, que usted nos explicara qué hay aquí y cómo se produce todo esto que está acá. La semilla, por ejemplo, de lechuga. Mire, esto que está aquí es, aquí, Manuelito, que está aquí, semilla de lechuga, mire. Aquí en esta bolsita hay 5.000 plántulas de lechuga. Exactamente. Es correcto, profesora. Adelante. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, sí, efectivamente, como usted lo dijo y como complemento a lo que decía el gobernador, pues nosotros estamos haciendo estudios en materia de producción de semilla artesanal. Nuestra semilla de lechuga, con todo el orgullo, esa es producción nuestra acá en el centro. Nosotros hemos obtenido unos rendimientos por planta excelentes de 3.8 gramos por planta. 3.8 gramos de semilla por planta, que equivale a unas 3.800 plantitas por cada planta. Uh-huh. O sea que son unos rendimientos, estamos por encima del promedio. Esta matica que está aquí, por ejemplo. Estas son de lechuga, que posteriormente se van a convertir, si ellas van a espigar y de ahí se obtiene la semilla. De la espiguita de la lechuga, no tenemos ninguna espiga ahorita, lamentablemente. Ahorita están comenzando, pero sí, no están. Pero de esa espiguita, entonces sacamos esta bolsita de semillita que está acá, aquí mira, aquí, chuquiti, y después por aquí, sacamos esta semillita y en esta bolsita caben 5.000 semillitas. 5 gramos. Que son 5 gramos y que luego se van a convertir en 5.000 plantas. De estas que están acá. Exacto. Ajá, profesora, y esto que está acá, que usted me dio, del frijol chino. El frijol chino. Bueno, pues esa es la llamada soya verde. Soya verde. Soya verde, entonces 23% de proteína cuando 23% germina. 23%, ella aumenta, tiende a aumentar muchísimo más, inclusive hasta llegar al 37% de proteína. Bueno, imagínate en germinado. Tú, germinada. Normalmente tiene 23% de proteína. Este dato es importante para los criadores de cerdo. Criadores de ganado, criadores de animales monogástricos, es decir, los que tienen un solo estómago, y que requieren digerir mucho mejor. Esa no solamente sirve como para alimentación animal, también para consumo humano. Para consumo humano, claro. En forma de germinado. Mire, esto es lo que usted se come en el arroz chino. Cuando ve el granito ese que parece una lentejita con la ramita, es este frijolito que está acá. Eso así germinadito tiene 32 a 35% de proteína. Ningún cereal tiene esa proteína, creo. Por eso es que los chinos son los chinos. Pues. Ellos ponen a germinar este granito y germinadito tiene mucho más proteína que así sencillito. Entonces usted lo cocina, es además muy sabroso. Usted lo puede consumir para usted, pero también se lo puede dar como alimento balanceado. Esta es una tremenda opción para el reemplazo de la soya. Hay que evaluarla para producirla en escala. Y aquí tenemos, disculpa Julio, sí. Qué importante decir el rendimiento por hectárea, Iraima. Ajá. En cuanto al frijol chino, pues él es más conocido como el frijol chino, uh-huh. Pues obtuvimos rendimientos de 2.000 kilos por hectárea. ¿Qué es el rendimiento más o menos promedio? La caraota da 1.000 kilos, bueno, 800 gramos más o menos. Un poquito por encima. Pero está muy por encima. ¿Y la soya de ese rendimiento promedio también de él está entre 1.500, 1.800 kilos por hectárea y nosotros obtuvimos 2.000 kilos. No, o sea, es que malo. Estamos bastante bien. No es malo. El rendimiento de la soya promedio mundial es 2 toneladas por hectárea. Y aquí tenemos también semilla de vainita producida acá en el Centro Prudencio Vázquez, que es un centro para seguir cultivando patria. Estamos aquí en el área de avícola, en el Centro de Formación y Producción Prudencio Vázquez, que jaulas que tienen aproximadamente 50 gallinas, cada jaula tiene entre dos bebederos y tres o cuatro comederos, trabajando por una mejor Venezuela y cultivando patria.